Y con acuerdo, yo le diría que no apueste al dólar porque el dólar no va a pegar grandes saltos. Si alguien apuesta a que el gobierno va a tomar otro rumbo y va a empezar a ponerle los puntos a esos grupos económicos, en el corto o mediano plazo puede haber reacciones del dólar que hay que ver si se sostienen, porque, entre otras cosas, la artillería del gobierno puede también hacerlo bajar al dólar ilegal, al dólar blue. Así que las apuestas financieras en este caso son apuestas más políticas que de otro tipo. Bien, Juan. Bueno, entonces lo que entendemos que... ¿Por qué pasa? Porque en la calle está ese tema de decir, bueno, ¿qué armo? Me armo un plazo fijo, pero plazo fijo te da ganancias recién al año, ¿no? Que pongo plazo de mes a mes, tengo una buena ganancia de interés a favor. No, en realidad el plazo fijo lo vas renovando todos los meses, lo mínimo, digamos, son 30 días, y ahí vas obteniendo intereses, pero no estás ganando realmente, sino que lo que estás tratando de hacer, que es lo que están tratando de hacer la mayor parte de los que tienen ahorros, es empatarle a la inflación, no perder con la inflación. Como te dije antes, hace un año, casi dos años, en octubre del 2020, el dólar ilegal estaba a 195 cuando se le hicieron subir al ministro porque no les daba bonos ligados al dólar a los financieros que querían salir y demás. En ese momento estuvo en 195, el que compró ahí, contra la inflación ya perdió, no sé, un 60-70% mínimo, porque es la acumulación de dos años de inflación. Claro. Obviamente da más ese valor, pero no es que perdés todo, sino que es la proporción. Así que la apuesta del plazo fijo, la ventaja que tenés es que mensualmente podés reverla, podés revisar lo que estás haciendo en ese plazo fijo y ver si estás convencido o no estás convencido de cómo va a seguir esta puja entre el gobierno y demás, ¿no? Juan, esta situación que se vive, esta situación que se muestra allí por parte del gobierno en una insistencia casi permanente de que se ahorren pesos, ¿es viable en nuestro país teniendo en cuenta lo devaluado y lo devaluante que está nuestro peso? Lo que pasa es que el plazo fijo, el Banco Central va fijando determinadas tasas mínimas de plazo fijo en relación con lo que le paga al sistema financiero por tener la plata estacionada en el Banco Central con las LELIC. Entonces, en la medida en que le paga un determinado porcentaje por la LELIC, los obliga a pagarle un poco menos que eso, pero bastante cercano a los ahorristas. Con lo cual, lo que está diciendo es, está bien, yo reconozco al banco una comisión por intermediación, pero quiero que lo que esté pagando yo todo el tiempo por la bola de nieve de la LELIC, se lo pasen a la gente para que la gente no se vaya a comprar dólares o no se vaya a comprar oro o bitcoin o cualquier otra cosa que se les ocurra que sea para bien o para mal, ¿no? Claro. Digo, entonces, o el CER, el plazo fijo con CER, si lográs un banco que te lo tome y demás, se supone que sigue la inflación, con lo cual ese en principio debería empatarle siempre, más allá de que por ahora se está cumpliendo a rajatabla y en algún momento del futuro podría haber discusiones sobre la inflación, si es el valor real o no. Pero digo, es una puja en la cual lo que está del otro lado es la inflación. Entonces, volviendo a tu pregunta, más allá del plazo fijo y demás, que la gente acepte los pesos, ahorre en pesos y demás, tiene una relación muy importante con qué hace el gobierno con la inflación. Y eso también, qué hace el gobierno con la inflación, tiene que ver con cómo le va el salario real y, por lo tanto, si puede ahorrar o está siempre sin llegar a fin de mes, y también si hay reactivación en el mercado interno para las pymes y demás. Con lo cual, hoy, lamentablemente, en la Argentina, lo más importante es qué está haciendo el gobierno para controlar la inflación. Y eso, lamentablemente, hace dos años, que es algo insuficiente. O sea, lo que ha hecho Guzmán y Culfas, y Pese, que es el presidente del Banco Central, para combatir el exceso y el abuso de los que forman los precios de la canasta básica, es a toda luz insuficiente, lo cual está demostrado por los valores de la inflación. Claramente. Hoy le van a echar la excusa a la guerra, ayer fue a la inundación, a la sequía, antes fue a la suba del dólar ilegal, y antes le pueden haber echado la excusa a lo que sea, la culpa a lo que sea. Pero lo que está claro es que hay monopolios y oligopolios que están ganando mucho dinero y que están aprovechando cualquier situación para remarcar los precios abusivamente. Si el gobierno no hace nada con eso, no solamente va a haber problemas económicos, financieros, sino también sociales y claramente políticos en las elecciones del año que viene. Claro. Bien, Juan. Cobró Pablo Togali, le quedó unos ahorritos. ¿Cuál es el consejo que le das a él hoy ya? Dado lo que yo pienso que está haciendo el gobierno y va a seguir haciendo el gobierno, tiene que hacer un plazo fijo. No veo un escenario en el cual el poder económico le esté pegando un movimiento fuerte al dólar ilegal para extorsionar al gobierno porque está yendo en contra de sus intereses.
Y esto que te estoy diciendo es a pesar de lo que yo quisiera, ¿eh? Claro, no claro, estoy diciendo claro. que me gusta. Claro, lo que estoy diciendo es que claramente no veo ni a Culfa, ni a Guzmán, ni al presidente Alberto Fernández yendo al choque con los formadores de precios oligopólicos o con las mineras o con los energéticos. Ni hablar del sistema financiero que está ganando plata desde hace décadas y nadie le ha tocado el más mínimo interés. Juan, gracias por este ratito. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Hasta luego. Conectate con nosotros a través de nuestras vías de contacto.